Pero ¿cómo anda la gente más linda de todo el YouTube? Espero que estén todos muy bien como siempre. Les deseo que estén teniendo una linda mañana, tarde, noche y madrugada. Y voy a estar reaccionando a Silverchair, al baterista especialmente, a Ben Gilles o como se pronuncie. Habla bien, la concha de tu hermana. Voy a ir obviamente a los videos viejos. También quiero agradecerles a todos los nuevos miembros que se van sumando. De aquí a poco voy a tener contenido exclusivo para todos ustedes. Así que si vos no te sumaste, súmate porque después te vas a arrepentir. Vamos a arrancar a reaccionar a esto que es Tomorrow, Silverchair, allá por los años 90, esta banda australiana de jovencitos, rubios, grunge, de buena música. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda, y la onda de onda me parece muy mala onda, y te va a pasar a ti. Temón, ¿eh? Había como un perfil muy parecido entre los bateristas en aquella época. Muy jovencito acá, ¿no? Pero recordemos que en esta época ya estaba Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains. Entre otras bandas, Bush, que ya voy a estar haciendo reacción a Bush. Esto sonaba muy power, muy pijudo, muy bueno. Cómo me gustaba esta época. Un recuerdo muy hermoso, gracias. Del perfil que les hablaba era un perfil pelilargo, ¿no? Por supuesto, con hi-hat alto. En muchos de los casos, los bateristas usaban guantes, tenía como una onda muy particular eso. Para mí queda muy fachero, más allá del por qué uno usa guantes para hacerte un tacto rectal y meterte un dedo en el orto. No, mentira, eso no. Pero tenía todo como una estética. Sentado bastante abajo y por supuesto revoleando la melena, porque si no revoleabas la melena en esa época, no jugabas. Esta banda fue muy criticada por los parecidos a claramente sus influencias, calculo. Eddie Vedder, Pearl Jam. With him on top, lemon yellow sun. Una estética muy grunge, Nirvana, pero la verdad que yo nunca le di bola. Me gustó esta banda desde que salió. Hicieron varios discos. Ahí estuve leyendo que Ben tuvo una enfermedad, una rara enfermedad, en el año 2002. Artritis reactiva. ¿Qué rayos es eso? Que por un año estuvo fuera de los escenarios. Y también estuve leyendo que en la actualidad formó una banda, bueno, que se llama Bento. Y se editó un primer disco de esto. Pero me importa tres pelotas porque nosotros vamos a estar analizando y viendo videos de Ben de aquella época, algunos vivos. Y por supuesto, a ver si encuentro algo en la actualidad. Te voy a ser sincero, Bucky. No importa un carajo, tómatela, te dije. Si tengo fans de Silverchair aún, quiero que me dejen en los comentarios toda información que nos pueda sumar. Trío, crudo, como Dios los trajo al mundo, prácticamente en pelotas. Esto me gustaba de esta época. ¡Rayos, está desnudo! Me volvía loco esa doble anticipación del pibe este, que obviamente que se venía de la mano de muchos referentes en los 90. En este estilo no se usaba doble pedal. Se usaba un solo bombo, a cagarla palos a la batería, que tenga mucha fuerza, con muchas dinámicas. Y yo creo que este pibe a mí me hacía acordar mucho a Dea Bruceses en esa época, que estaba en Pearl Jam. Por cómo se movía. Si le prestan atención a los arreglos baterísticos, hay mucho de Pearl Jam en la rítmica, por lo menos. Y en la voz, ni hablar, esta parte cuando dice Fat Boy, es Eddie Vedder, ¿no? Supieron llevar adelante su sello, su impronta, y eso siempre me cayó bien. Bueno, vamos a escuchar una perlita del año 1997, Israelson, otro de los cortes de difusión.
obviamente por la cadena MTV, este canal de televisión que nosotros estábamos 24/7 ahí pegados, ¿eh? No había celular, pero estaba MTV, entonces estábamos todo el día mirando MTV porque siempre había buena música. Che, qué lindo eso, ¿eh? Pisó ahí una crema que... una especie de fuzz, ¿no? De overdrive. El formato trío siempre llamó la atención. Esta banda para mí, en su momento, insisto, fue muy criticada por los parecidos, pero trío, el cantante rubio, voz podrida, guitarrista, era inevitable no pensar en Nirvana, ya con un Kurt Cobain fallecido. Y por supuesto, por la forma de cantar, era inevitable también no recordar a Eddie Vedder. Lo que pasa es que Pearl Jam en esa época estaba muy fuerte también, entonces bueno... Inclusive, esta canción a mí siempre me sonó la métrica de la voz parecida a Even Flow de Pearl Jam. ¿Se pueden escuchar? Acá cambia, pero por ahí en las estrofas. Ya en esa época sonaba muy cojudo esto. Yo la verdad que no recuerdo la afinación que usaban los pibes. Queridísimos fans, déjenme en los comentarios, ¿qué afinación usaban? Esta parte. Ahí me hace cosas. Ahí va. Ese tipo de métricas, como parafraseando a Eddie Vedder. Pero para mí siempre forjaron su camino. Ben Gillies, no sé si se pronuncia así, ¿eh? Yo estoy hablando, siempre tengo acá un profesor signo de inglés que me corrige, así que si no se pronuncia así me chupa tres huevos. Pero bueno, yo le estoy pidiendo amor y voluntad. Ese tambor al cual le está pegando, 14x8, profundo, como la argolla de mi hermana. El clima está súper caliente. ¡Como tu hermana! No, perdón. Batero encuerado, qué hermosura. Yo jodo con estas cosas siempre porque me encanta el tempo tracción a sangre, ¿no? No es que esté en contra del metrónomo, pero el no tener metrónomo en vivo, en la música, así como soy tan fanático del jazz, genera este tipo de cosas. Cómo te cambia el flow directamente. Tempo hombre, ¿eh? Que te deja matizarlo, te deja hacer, te deja jugar, ir recontra down, recontra up. Lindo bozarrón. Santiago, ya te dice que tu voz de macho me recalienta. Quédense hasta el final del video que voy a estar tocando la bata, tirando unas magias grunge. If you're not here soon, I'll keep your friend instead. Qué lindo. Esto amo de la música, cuando tiene dinámica, cuando los tempos varían, cuando está todo tan matemáticamente bajo un patrón que debemos responder al 100%, a mí en lo personal me aburre un poco, pero por eso también es que yo vengo de una escuela de jazz donde el metrónomo no existía, y si bien hoy trabajo y me adapto con el metrónomo, lo que siempre recomiendo es que no perdamos estos conceptos. Otra vez cambia el tempo. Es la tercera vez que cambia el tempo en una canción. Es fantástico esto, porque te da para trabajar con mucha más dinámica con el público. La verdad, son estas cosas que me encantan. O sea, esto es lo más importante que hay en el mundo. Ni el dinero, ni la fama, ni el sexo. Bueno, estuve investigando y el tipo tiene un canal en YouTube que se llama Ben Gillies, con su nombre, y tiene 10.000 suscriptores. Así que hay algo que está buenísimo que se llama Behind the Beat. Es como que sube las versiones actualizadas. A ver, vamos a buscar alguna como para verlo hoy en día tocando, ¿no? A ver este Freak. Vamos a chequearlo. Está bien armadito el canal, ¿eh? Está bueno. Para verlo hoy en día. Acá está, ya han pasado unos años, ya que un tipo que tiene mi edad, 1979, 43 pirulos. Es que no puede ser, solo tengo... cielos. Se mantiene bien. Bueno, lo voy picando, está contando un poco la historia de la canción. Después véanlo tranquilos ustedes a solas. Vamos a escuchar el tema, a ver cómo lo toca ahora. A ver, vamos a picarlo un poquitito. A ver... Siempre profunda la batería. Bueno, hoy con dos tones. Ah, claro, porque lo voy a ir explicando. Para nosotros acá en la reacción va a ser una patada en las bolas.
Pero se lo ve súper cojudo, todavía. No sé qué batería es esa. Me suena que es una batería de Luthier tipo SJC o algo así. Dos tones, dos chanchas. Ha bajado un poco el hi-hat. Yo lo sigo picando. Qué temón este, Baterista netamente de banda grunge, rock. La verdad que mucho criterio para acompañar. Ahí, por ejemplo, está acompañando un groove en negras donde la nota de hi-hat está ligada. Hay que lograr eso. Ahí fue a groovear en corcheas. El criterio para groovear, ¿no? Cuando necesita más fuerza, tocándolo en negras, pero con el hi-hat semiabierto para que genere esa ligadura y que no se corte. Y después en la estrofa, como para que camine más, en corchea. Bueno, me voy a ir a la batería a ver qué puedo hacer. Amigas y amigos, desde la batería para hablar de las virtudes del señor Ben Gillies y también para hablar un poco del baterista grunge de aquel entonces respecto al armado y algunas costumbres. Así que vamos a empezar por el armado de la batería. Por lo general siempre iba a ser un solo ton, un ton de pie o dos tones de pie como mucho. Dos crashes, ride y hi-hat. Particularidades de las alturas de los mismos. Los bateristas en aquel entonces solían sentar un poquito más abajo, de la escuela de Dave Grohl, Dave Abruzzese, donde los tipos estaban muy confortables, muy cómodos, y es acá que nos encontramos con esta primer diferencia bien marcada con la altura del hi-hat. Los hi-hat iban bastante más arriba. En muchos de los casos hoy se mantienen y otros no tanto. ¿Qué es lo que pasaba? Es verdad que el hi-hat, cuando lo ponemos bien arriba, nos ofrece un poco más de posibilidades de fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? Que al tener el hi-hat más arriba, uno siempre tiene más posibilidades de trabajar mejor el aspecto del shoulder y sacar el mejor sonido del platillo. Ya que si lo tengo muy abajo y voy a trabajar sobre el shoulder, me va a cambiar un poco la posición y el ángulo de la mano que lidera el hilo conductor. Por lo que el hi-hat bien arriba, yo creo que esto permitía que el sonido sea más explosivo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Por supuesto que también tenía que ver con una cuestión estética, pero esas cuestiones estéticas se van trasladando a lo sonoro, es inevitable. Y cuando hablo de la pegada del shoulder, hablo de este sonido, que no es lo mismo pegarle a un platillo de esta manera que pegarle sobre el top. Si le pegamos sobre el top, por más que yo abra el hi-hat, no va a tener la misma fuerza que si le pego acá. Por lo que a priori nos encontramos con esta diferencia y con estas distancias entre hi-hat y tambor, porque también el caso de Ben, como otros bateristas, tenían y tienen mucho movimiento entre sí, porque son bateristas que son muy estéticos y que el movimiento existe. O sea, este tipo de cosas. Entonces, de alguna manera, esto ayuda a que todo tenga más fuerza. Debo ser más fuerte, más fuerte. Ahora bien, algunas particularidades en los fills son, y destacamos los flams en aquel entonces, y Ben lo utilizaba muy bien. La idea de combinar flams con bombo y esto, poder distribuirlo sobre los tones. Ese tipo de situaciones donde el flam tiene que ser muy exacto, muy preciso, como para después combinar con otro tipo de barridos. Barridos clásicos que lo escuchamos en mil canciones, que tiene que ver con la idea de trabajar, en muchos de los casos, cuatro fusas y una corchea, o según la subdivisión que tengamos, o tres golpes, que puede ser un tresillo de semicorcheas y una corchea, o los cuatro golpes de fusas y el último golpe de bombo en corchea. En cualquiera de estos casos, el barrido siempre se hacía sobre el drum set,
ese tipo de situaciones que complementaba los feels. Característicos muy grandes. Detalle del bombo que a mí me volvía loco, se lo escuchaba de a Bruceses, a Sean Kenny, bueno, mismo Ben Gillis también, donde empezaba a aparecer esta idea de la doble anticipación. Entonces era normal escuchar ciertos grooves, como por ejemplo la canción Tomorrow. ¿Cuándo se empezó a desarrollar lo que es la doble anticipación, ya sea con cualquiera de sus técnicas? Yo notaba que ellos cada vez más lo metían en vivo. Por ahí en el disco tenía un solo arreglo, como podía ser un fill, pero tanto Ben como Dea Bruceses en Pearl Jam solían abusar bastante. Claro, porque quedaba muy bueno. Y rendía sus frutos. Hay un ejemplo muy específico que está muy bueno, les recomiendo que lo vayan a ver. El Unplugged de Pearl Jam, si ustedes lo van a escuchar, lo van a ver a Dea Bruceses de alguna manera como sobreexagerar todo el tiempo. Los golpes fantasmas, todo lo que es Ghost Note, lo que son las dobles anticipaciones en el bombo, que la verdad que es una clínica tutorial de cómo tocarlo con muy buen gusto. Por último, y para no aburrir, todo lo que tenía que ver con Ghost Notes, o sea, golpes fantasmas, rellenos, que hoy lo podemos escuchar inclusive a Chas Smith desarrollándolo de Red Hot Chili Pepper constantemente, donde, muy importante, más allá de la fuerza, los bateristas que marcaban la tendencia, que eran como más finos, esto lo podían mezclar muy bien, y es por eso que todo tipo de relleno es como que ablandaba las bases. Uno podía estar tocando. Pero siempre y cuando podíamos matizar con los ghost notes, entonces todo le daba un plus, era como una base muy fuerte, muy potente, pero tenía ese dejo de embellecimiento que para mí marcaba como la diferencia en el género y en los estilos. Una maldita belleza. Por lo que la verdad, estas son algunas de esas virtudes que yo le encontré a Ben y a muchos de los bateristas de aquel entonces. Por lo que también se desarrollaban en los grupos ciertas cositas que quizá hoy se dejaron de usar, como por ejemplo las bases o algunos estribillos tocarlo en negra con el hi-hat semiabierto. Y para que camine más el groove, llevarlo en corchea, ¿no? Fíjense la diferencia. Que es más marcado en el hi-hat. Quizá en el red es más fácil, porque uno toca la campana en negra y cuando toca en corcheas toca más sobre el pin. Pero el hi-hat es muy importante poder llevarlo y es más notorio cuando cambiamos los grooves porque se nota más. ¿No les parece eso redundante? Hasta acá, desde la batería, un poco del género grunge y lo que tocaba Ben Gillis. Gente, me la pasé muy bien hablando de grunge, de baterías y compartiendo alguna información con todos ustedes. Ya saben que si les gustó el video le pueden dar like, comentar y por supuesto compartir.
compartir, no se olviden de suscribir. Voy a estar reaccionando muy seguido a diferentes estilos de música, diferentes bateristas, guitarristas, bajistas, así que no dejen de activar la campanita de notificaciones. Como siempre, los quiero mucho y nos vemos prontito. Debo ser más fuerte, más fuerte. ¡Rayos! ¡Está desnudo! El clima está súper caliente. Como tu hermana.